Inteligencia artificial. Acompáñenos la próxima semana en otra aventura intergaláctica de ¡Bladders Quest! ¡Ay! ¡Maldita tormenta! ¡Tenemos una señal aquí! Registro de entrada 31B diagonal 12. Artefacto alienígena descubierto. Similar a la órbita mental toriana del episodio 21 de Bladders Quest. Procedo a llevarlo al restaurante. ¡Ey, perdón! Laboratorio, donde realizaré un profundo análisis. ¡Sí! ¡Contacto! Descargando información sentida. Esto va a estar muy reñido, amigos. Ya era hora, un reto. Ah, lo siento, era una carrera. ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Zig, se te zafó un tornillo! ¿Qué sucede? ¡Ay, ahora sé la verdad respecto a cada uno de ustedes! Oye, Sherman, no sirve esta pieza. Ese es el disco del freno, Spinner. ¡Muchachos, tenemos compañía! ¡Así sí, es! ¡No, alto! ¡Oye! Triple cubierta de cristal duranium. Una evidente aleación alienígena. Sí, oye. Un moderno reloj de Japón. Yo no lo creo. ¿Y esto? Caracteres sentient del líder. Explorador, cazadora. ¿Qué es lo que dijiste? Pero si en realidad están relacionados con alienígenas, necesitan una base subterránea. ¿Una base subterránea? No, no hay nada de eso aquí. Claro, no sé de qué estás hablando, Zig. Se atascó el inodoro de nuestra base subterránea secreta. Bien hecho, Stanford. Esto es malo. Muy malo. Que me cubran de aceite y me echen a una freidora. Nanotecnología basada en cristal. Saludos. Yo soy Sage. Yo no fui. ¿Qué es esa cosa, Sage? Un disco de datos sentient. Cuando mi mundo fue invadido por los Ark y Vandals, el Consejo de los Cinco protegió la sabiduría acumulada de nuestra civilización al... descargarla en discos de datos y lanzándolos a través del multiverso. Se esperaba que los sobrevivientes los encontraran y las llevaran a una zona segura para reconstruir. ¡El mundo debe enterarse de esto! No, no queremos que el gobierno se interponga en nuestra misión. Conociéndolos, echarían a perder todo y dejarían entrar alienígenas. Ay, en eso no te equivocas. Así, ¿cómo supiste todas esas cosas? Bueno, creo que eso pasó cuando fui alcanzado por un rayo. Debió mezclar los datos dentro del disco con su mente. Pues hay que sacar esos datos de su mente y buscar esa zona segura. Oye, oye, oye. No van a borrar mi mente. Si quieren ir a la zona segura, yo los llevaré. ¿Tú sabes las coordenadas?
¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Esto es claro aterrador, sí, compañeros! El cerebro humano no está equipado para la gran suma de datos de estos discos. O sea que la información en la mente de Zeke debe ser inestable y podría ser borrada en cualquier momento. Una sola hipótesis. ¡Claro que sí! Y debemos usar el conocimiento de Zeke antes de que eso pase. ¡Claro que sí! Percibo que un torbellino se acerca. ¿Quién quiere entrar en la zona de batalla? Iniciando protocolo de sistema. Activando vectores superiores. Ciclotrón, girando. Lecturas de registro al máximo. ¡Andando! ¡Battle Force 6! ¿Battle Force 6? En realidad siguen siendo 5. Yo renuncio. Bert, no creo que llevar a Zeke dentro de una zona sea buena idea. Si él puede guiarnos a más tecnología sentient o incluso sobrevivientes, es un riesgo que hay que correr. ¡Escuchen todos! ¡A quemar neumáticos! Ese disco de datos. Se sincroniza con un torbellino portal para llevarnos a la zona de batalla correcta. ¿Qué hay de nuestros enemigos? ¿También tendrán acceso a la zona ellos? Bueno, eso espero. Oh, novato. Esto es idéntico a los episodios 34, 51 y 62 de Bladders Quest, todos puestos juntos. ¿Tú ves Bladders Quest también? ¿Están enterados de que Bladders Quest está basada en una versión británica muy superior del mismo nombre? Oye, Zeke, ¿ahora dónde, amigo? Sí, tenemos que aventajar a todos los enemigos en la zona. Ya es tarde, zarca las 2 en punto. Battle Force 5, ¿saben qué hacer? Zeke, déjanos encargarnos, tú no encares a... ¡Acaben con los Zarg y su imperio! ¡Fuera abajo! ¡Dispérsense todos! ¡Sherman, saquen a Agura de ahí! ¡Al ataque! ¡Stanford, Zoom! Acabemos con los Zarg. ¡Acabémoslos y relajémonos! ¿Te ayudo, amiga? No, gracias. Ya hiciste suficiente. ¡Sí! ¡Son nuestros! ¡Son míos! ¡Un disco de datos sentient! ¡Zog, ve por él! ¡Quieren el disco de datos! ¡Zeke, sujétate! ¡Te salvaremos! Blador tuvo este predicamento en el episodio 42 de... Blador's Quest. Sí, sí. Logró desviar parte de la energía de su nave y hacer un corto en los robots enemigos. Con una ráfaga PEM, claro. Sistema SAC dañado. Debemos retirarlos y reparar.
¡Un pulso electromagnético! ¡Woo! ¡Siempre hay que atacarlos así! ¡Y son nuestros! Se puede lanzar uno cada 4 horas y solo si enrutas la energía a través de los colisionadores miniadrón. Esa ráfaga PEM fue muy impresionante. Creo que me está gustando la idea de ser un héroe. Oh, Bert, pasa al canal 4. Hay que enviarlo de vuelta ahora. Antes de que arroje un obelisco sobre alguien más. No fue a propósito, Agura. ¿Esta es la zona segura, Sentient? Registrando banco de memoria. Registrando información localizada. Oye, amigo, ¿estás bien? La verdad, no sé si interpreté bien los datos, pero ahora hay que entrar a una interzona. ¿Una zona dentro de una zona? Igual que en el, episodio 33 de Blador's Quest. Si vuelven a mencionar Blador's Quest, voy a enfurecer. ¿Cómo se entra a una zona dentro de otra zona? Las instrucciones no lo indican. Bueno, si tenemos que entrar en otra zona, tal vez necesitemos un portal de algún tipo y una llave. ¿Ah? Y si suponemos que esa es la llave, entonces todo lo que hace es falta... ¡Es la cerradura! ¡Dispérsense y busquen todos! Parece que se inclinan ante una especie de guardián. ¡Un fénix! Oigan, creo que encontré algo. Hay jeroglíficos de energía débiles en la punta del obelisco. ¡Eso es! ¡El disco de datos! Akura, sube e inserta el disco de datos. No hay problema, pero cuida que Zeke no lo derribe mientras estoy arriba. Amigos, aléjense del vórtice. Todo se desintegrará. Entendido. ¡Sark! ¡Se acercan rápido! Destruyan a los orgánicos y tomen el artefacto Sentient. Esto los llevará a algo importante. La única duda ahora es... ¿Por qué? ¡No! ¿Cuándo? ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? La única duda es ¿qué? ¡Zeke! ¡El disco de datos! Eso es igual que en el episodio 26. La última salida de Blados estaba atrapado sin poder escapar y tuvo que dar un salto de fe hacia las galaxias de neutrinos agitadas. ¡Increíble! ¡El Fénix! ¡Todos entren al vórtice! ¿Disculpa? ¡Bert! ¿A dónde va Bert? ¡Yo voy! ¡Sí! Es increíble que vaya a ser esto. ¡Fuera de la sartén! ¡Directo hacia el vórtice! ¡Wow! Eso fue intenso. ¡Oh! ¡La interzona! ¡De lujo! ¿Cómo supiste que nos rematerializaríamos? El Fénix representa el renacimiento, algo que se destruye, pero resurge. ¿Arriesgaste nuestras vidas basado en unos extraños jeroglíficos antiguos? Sin riesgo, no hay victoria. Ok, amigos, avancen. No falta mucho para que Semerick lo descubra. Los orgánicos se autodestruyeron. La Tierra está indefensa. Saltar dentro de un vórtice de antimateria es totalmente ilógico. Los orgánicos son ilógicos.
Eso es lo que los hace débiles. O tal vez eso es lo que los hace fuertes. ¡Zork! ¡Avancen! Debe ser el lugar. Los sobrevivientes Sentient podrían estar detrás de esa puerta, con las respuestas a todo lo que siempre he querido saber sobre el universo. Entonces hay que abrirla. ¿Creen que el disco de datos sea la llave? No. De acuerdo a esos jeroglíficos Sentient, creo que lo que hay que hacer es presionar aquí. Suena como si alguien hubiese encendido la unidad de aire acondicionado más aterradora. ¡Miren! ¡Energía! ¿Ah? Creo que tenemos que conectar esos tubos para que fluya de allá a allá antes de que la energía se salga. ¿Un rompecabezas? Eso me va a dar migraña. Una corriente de positrones, para ser precisos. ¡Sigue trabajando! ¡Todos los demás, es momento de luchar! Unas cuantas piezas más y lo sabré absolutamente todo. Los secretos del multiverso al fin decodificados. ¡Woohoo! ¡Destrózalo! ¿Ah? ¡Ah! No, eso no. ¿De acuerdo? Cuidado. Cuidado, tiene que... ¡Ay! ¡No puede ser! Muchachos, ¿podrían ayudarme? ¡Estamos ocupados! Pues si no me ayudan, solo seré historia. ¿Cuidado? ¡Sí, qué bien! ¡Aquí vamos! ¡Estoy tan cerca! ¡Alguien, ayúdame! ¡Ay! ¡No es posible que haga esto! Acceso a la bóveda negada. ¡Agura! ¿Estás bien? Perfecta. Son unos patéticos organismos post-protozoicos. ¡Que se pudran en esta zona para siempre! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¡Recalculando! Intruso Zarak, zona en peligro. ¿Qué? Iniciando autodestrucción. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Diríjanse al portal! ¡Autodestrucción en sí! ¡Rápido, muévanse! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Cero, cero, uno. MC al cuadrado, hamburguesa con doble queso. La receta. Wow. Su cerebro está sobrecargado finalmente. Está borrando todos los datos, Sentient. ¿Creen que el viejo se recupere? Eso espero. Él me salvó la vida. Él estará bien, pero no recordará nada desde que lo alcanzó el rayo. Escuchen todos, hay que llevarlo al desierto.
Ellos llegarán, al parecer. Pues les diré algo. Me desmayé en mi camioneta y tuve un sueño de lo más extraño. ¿Sueño? Sí, sobre zonas de batalla interdimensionales, robots asesinos, alienígenas. Y lo mejor de todo es que ustedes estaban ahí. ¿En serio? Suena muy fuera de lógica. Sí, ya lo sé. Oigan, mi grabadora. ¿No? Estoy seguro que documenté mi descubrimiento del artefacto alienígena. Registro 31B, diagonal 12. ¿Qué está pasando? No sabía que te gustaban los Battle Force 5. Gran banda de punk. Bien hecho, Stanford. Bien hecho, amigo.
¡Jugando en los agujeros que cabé! ¿Tú hiciste eso? Sí, anoche estaba muy inspirado. ¡Chicos! ¡Sparky destrozó la ciudad! ¡Necesito que todo vuelva a la normalidad! ¡No podemos! ¡Sparky enterró nuestras varitas! ¡Te lo dije! ¡Estaba inspirado! ¡Sí que lo estabas! ¡Debo salir contigo más a menudo! ¡Ah, miren! ¡Un nuevo problema! ¡Sparky tiene pulgas! ¡Eso es, amigo! ¿Timmy? ¿Le aplicaste a Sparky su polvo mágico para pulgas? ¡Claro que no se lo apliqué! En fin, ¿cuál es el problema? Timmy, estas son pulgas mágicas. Si muerden a alguien, estaremos en problemas. ¿Cómo qué? Parada de autobús. ¡Oh, miren eso! ¡Hay problemas! Creo que necesitaremos muchos crucigramas. Estuvo cerca. Sparky, debes buscar las varitas que enterraste. Vamos, chico, busca las varitas. ¡Esa no es una varita, es Wanda! ¡Esa es una rubia! ¿Qué tal te va? ¡Ay! ¡Le hablaba la lámpara! ¡Es nuestro vecino Juan! ¿Qué día, no? ¡Chicos, encuentren sus varitas y arreglen este desastre antes de que empeore! ¡Les
les habla Chetuvecha, diciendo que las cosas han empeorado. Miles de personas se han convertido en criaturas caninas peludas. Es una pesadilla para todos, excepto para Ed Boomer, dueño de Señor Perritos Boomer's Groomers. En últimas noticias, el pelo de los perros comenzó a tapar los desagües de la ciudad. Noticias. ¡Puf! Eso es. Eso fue extraño. Por un minuto creí que cavaba y hacía alfombras en el piso de madera. ¡Pero igual te atraparé, tonto! ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿El pronóstico por 5 días? ¡No! ¡Vicky estaba tapando la tele! ¡No! ¡El polvo para pulgar regresó a Vicky a la normalidad! ¡No! ¡También me perdí eso! ¡Wanda estaba tapando a Vicky! Debo encontrar la forma de rociar a todos con el polvo mágico para pulgas para que vuelvan a la normalidad. ¿Pero cómo? ¡Timmy! ¿Quieres ver mi nuevo fumigador? ¡Ahora no, papá! ¡Busco la forma de rociar polvo de pulgas sobre toda la ciudad! ¡Oh, espera! ¡Vayan a buscar sus varitas y yo me encargo del problema de las pulgas! ¡Wow! ¿Cuándo compraste un fumigador? Lo construí con el montón de madera de nuestro centro de entretenimiento. Lo llamo el fumigador Dinkle, porque arrojaré polvo en la casa de Dinkleberg. ¡Es alérgico! También es alérgico a la langosta, pero eso sería mucho más costoso. ¿Me lo prestas para lanzar polvo para pulgas sobre toda la gente perro de Dimmsdale? ¡Claro! Siempre y cuando no tenga que comprar langostas. ¡Es muy peligroso, Timmy! ¡No puedo dejarte! ¡Llévame contigo! ¡Buena suerte! Dimmsdale. ¡Puf! 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 ¡Yupi! ¡Dimmsdale! ¡Funcionó! ¡Lo malo es que me he dado cuenta de que no sé volar un avión! ¿Y sabes lo peor? ¡Mi papá tampoco sabe construir uno! ¡No te preocupes, Timmy! ¡Encontré un paracaídas! ¡Buen chico! ¡Te lo daré después de que lo pruebe! ¡Funciona! Reglas de la piscina. No correr. Chicos, detesto admitirlo, pero tener un perro mágico fue una terrible idea. Debo sacar la bandera blanca. ¡No puedo! ¡Sparky la enterró! Oigan, adoro a ese perro, pero ya no lo soporto más. ¡Sparky es un completo desastre! Debo regresarlo a la tienda de mascotas o irme de vacaciones para siempre. Si te vas de vacaciones, ¿te importaría si voy a un parque de atracciones desolado e investigo una montaña rusa embrujada? ¿Qué? ¡No! ¡Lo siento, entrometidos! ¡Está por su cuenta! El misterio móvil. ¡Muy bien, amigo! Solo espero que Georgian me deje devolver a Sparky. No sé, Timmy. ¡No nos dejó devolverte a ti! ¡Es que te queremos mucho! ¡Miren! ¡Rastro de patas de lodo y muebles mordidos que van hasta la televisión! Yo mordí los muebles, pero no sé de dónde vienen las huellas. Aquí hay un DVD que dice ¡reprodúceme! Hola, Timmy. Lamento haber ocasionado tantos problemas, ya que no me quieres. Me fui para siempre. Pero grabé este CD de mis momentos favoritos contigo. Le llamo Timmy Turner, el mejor dueño de mascotas del mundo. ¡Me encanta pasear en auto contigo! ¡También a mí, Sparky! ¡Pero no deberías sacar la cabeza por la ventana si vas conduciendo! ¡Soy alérgico a la pasta! ¡Solo la comí porque a ti te gustaba! Ayuntamiento. Gracias, Super Timmy y Super Sparky, por salvar a Dimmsdale de la malvada raza de gente topo. Por nada, señor alcalde. ¿Está bien que me lama a mí mismo? ¡Eres un héroe! ¡Puedes lamerte! De hecho, eso todavía no lo hemos hecho, Timmy. Es algo que esperaba poder hacer contigo. Pero creo que ya no. Bien, supongo que eso resuelve el misterio de la montaña rusa embrujada.
¡Oh, no es así! No debí ser tan duro con Sparky. Solo hacía cosas de perro. Cavar, morder, enterrar cosas, saltar de un avión estrellándose con el último paracaídas. ¡Quiero a Sparky de vuelta! Pero no sabemos dónde está. Espero que no lo hayan llevado a la perrera. ¡Buena idea! Lo golpeamos con un mazo y cambiamos todo su dinero a libras esterlinas. Y con la debilidad del dólar en el mercado extranjero, Sparky perderá el 30% de sus ahorros. ¡Jamás podrá retirarse! ¡Debemos buscarlo en la perrera! Les habla Chetu Becha diciéndoles que enciendan el televisor. Estoy a punto de dar las últimas noticias. Últimas noticias. Soy Chetu Becha diciendo que lo logramos. Y ahora las últimas noticias. El pelo de perro del señor Boomers Groomers terminó de obstruir todos los desagües de la ciudad. Todas las tuberías colapsaron. La represa Dimsdale está a punto de quebrarse y desatar una ola gigante de pelo. ¡Ay no! ¡Están remolcando mi auto! Timmy, tu casa será la primera en desaparecer ya que la represa de Dimsdale está en tu patio. ¿Recuerdas que quisiste colocarla ahí durante lo que me gusta llamar la semana de los deseos más estúpidos de Timmy Turner? Esa fue la semana que nos pidió a Buster la llama de fuego morado. ¡Oh! ¡Ahora no, Buster! ¿Qué hacemos? ¡La represa colapsará y no tenemos magia! ¡Sparky! ¡Todavía estás aquí! Me fui, Timmy. Pero no podía irme sin despedirme con una canción. A la una, a las dos y a las... ¡Ah! ¡Buena canción! ¡Tengo que descargarla! ¡Eso es, amiga! ¡Oh, no! ¡Sparky! ¡Tengo que salvarlo! ¡Socorro! ¡Espera, amigo! ¡Ya voy! ¡Socorro! Tarde. ¡Ay, soy el peor amo que existe! ¡Tres! ¡Yo amo a Timmy Turner! ¡Espera, dónde está mi guitarra! ¡Sparky! ¡Estás vivo! ¡Claro que estoy vivo! ¡Los perros mágicos no mueren! ¿Por qué te arriesgaste por mí? ¿Qué te sucede? ¡Siento haberme dado por vencido, Sparky! ¡Jamás lo volveré a hacer! ¡También te amo, Sparky! Les habla Chetu Becha diciendo que la ciudad ha sido destruida. En noticias menos depresivas, Timmy Turner salvó a su perro de la inundación. Resultó ser no tan mal amo después de todo. ¿Cómo se llama tu perro, hijo? Me llamo Sparky. Soy Chetu Becha diciendo que él ladra con gracia. ¡Miren, dos estrellas de mar jugando con varitas! ¡Podrían sacarse los ojos! ¡No son estrellas de mar! ¡Son nuestras varitas! ¡Sí! Chicos, deseo que todo vuelva a la normalidad. ¡Puf! Regresa Dimsdale, reparada. Dimsdale, seca. Vamos, Sparky, demos un paseo. Oh, podríamos hacer algunas alfombras. Se ven tan lindos juntos. Sí, y Sparky sí que tiene talento. No puede sacarme su canción de la mente. A la una, a las dos y a las... ¡Ah! Segunda estrofa igual que la primera. A la una, a las dos y al... ¡Ah! Disculpa, a veces pierdo los estribos. ¡Eso es, amigo! ¡Soy una lámpara! Miedos, mieditos que están en mi mente. Miedos, mieditos en mi imaginación. Miedos, mieditos, voy a ser valiente. Miedos, mieditos, con esta canción no me atrapa el fantasma de mi habitación. Cuando llega la noche, voy a dormir. ¡Ay, no! La oscuridad y la sensación de que algo pasa aquí. Siento ruido bajo mi cama. Veo sombras en la ventana. Escucho voces que me llaman. El miedo invade toda mi habitación. Y todos a bailar.
Hola chicos, en Planeta Recreo y junto a Sophie y Teo vamos a aprender sobre seguridad vial. ¡Sí, Mari! Si vas a viajar en auto o en colectivo, siempre utiliza el cinturón de seguridad. Si vas a viajar en moto, usa siempre el casco. Y si vas acompañado, él también lo debe utilizar. Mientras manejas, nunca debes utilizar el teléfono celular. Y recordá que siempre debemos respetar al peatón. ¿Sabías que el cinturón de seguridad se inventó en la década del 30 para usarlo en los aviones? Y 20 años después se empezó a usar en los medios de transporte terrestre. ¡Por un planeta mucho más seguro! Salió la R. Sí, pero no me sale todo el tiempo. La guitarra en el dopero, ropedo, dopredo. Estamos en 50-50 más o menos. Ah, mitad sí, mitad no. No, señorita fonoaudióloga. Su edad, ¿usted tiene 50? ¡Robertito! ¡Andate porque te reviento, eh! Señorita, no le sale la R. Y además, dijo una mala palabra. Bueno, Robertito, discúlpame por el arrebato. Hagamos una pausa arrebatada. Y todos quietitos. La Pantera Rosa, en Sangre Color Rosa. Cabañas Transilvania, se reciben huéspedes. Peligro, Castillo del Vampiro. Thank you.
Amanecer, crepúsculo. Amanecer. Ha ha ha!